que vaya al baño cansado y aparezca rutinando. En lo que es clase, vaya al baño de todo el mundo, aparezca con la salve. Y sea un tipo otro tipo. ¿Qué es? Eccomi di nuovo qua. Io sono il vostro Santenchan. Purtroppo l'ultimo video l'ho potuto fare credo meno di una settimana fa. Ne vorrei fare uno al giorno perché voi mi seguite sempre più numerosi. Ma purtroppo non mi è stato possibile. Intanto faccio merenda e vedo la tele. Con un budino di cioccolato. Y cree que lo puede manejar y después cae presa justamente de la adicción y después no. Ya cuando no le sirve esa droga busca otra más potente que le comente, dice, no, ya la coca no va, usa esta, el éxtasis, o esta otra sustancia, la heroína. Hoffman, el actor ganador del Oscar, que se murió hace más de 10 años, heroína era. Era 40 y pico de años. Consumía heroína. Entonces, sin embargo, un actor tenía todo para pasarla bien, no le tenía problemas de. Yo sono esterefatto. Da quello che succede in Italia. Usted lo asocia a una idea de fiesta, festín, orgía, que si no, dice droga y sexo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué asocia la idea de que hay droga necesariamente cuando hay una porque te desinhibe. Digamos, todo lo que te privas y tu cerebro te prohíbe, entre comillas, pues no, yo no lo puedo decir. No le puedo decir a esta chica tal cosa. Y se lo digo a propósito de la droga. O sea, que no la puedo invitar a tener una orgía. Y si va con propósito de la droga, sí le invito. Si todo lo demás toma, todo participa de la orgía. Por eso es que, como yo decía, tiene que ver con una fantasía sexual, básicamente o no. Básicamente. No, no. Básicamente con la fantasía sexual. No, pero la fantasía en general. La fantasía general, ¿de dónde llega? Y por ahí al ver una mujer pasa por la fantasía sexual. Pero ¿dónde llega el garrón? No sé. Cuando ves que quiere y no puede. ¿Por qué sigue después? Porque tiene sustancias que sí le ayudan. O sea, no nos olvidemos porque tiene la cocaína para estimularse y después si no puede tiene el Viagra para sí poder. O sea, hoy la sociedad adictiva lamentablemente lo resuelve. Claro, porque la cocaína te estimula como el alcohol. Para que te estimula, te da la euforia. Haces cosas que no te atreves y no tenés bajo el efecto del alcohol. Pero llegado el momento, como bien se dice, no te funciona. Pero ¿para qué está otra sustancia que es en este caso el Viagra? Entonces, va todo. Todo. Entonces, los chicos, ¿qué hacen? Terminan la noche, digamos, casi alcoholizados. Digo los jóvenes que van a bailar, todos los adultos. Terminan, alcoholizados. Y si tienen la posibilidad de tener sexo, no puede por el efecto del propio alcohol, ¿no es cierto? Porque después tiene una instancia depresiva. Pero saben que la solución está en Viagra. Y digo, bueno, van un poco. Y las chicas también lo hacen. Las chicas le necesitan. Bueno, decidís. Cosa que no hay. Es igual. Muchas chicas no tienen tentación, lo mismo problema tiene varón, adesso ci metto del latte nel budino, cioè l'ho finito così, sciacquo la vaschetta e prendo del latte perché sennò mi strozza il gargarozzo. Igual hay en la clase media, en la clase media igual. Es más, la droga está tanto en la clase baja como en la clase alta. Los buenos padres que están con los hijos también. Pero te corrijo, la droga no está en la clase media, la droga está en la clase baja y en la clase alta. ¿Por qué? Porque en la clase baja la ignorancia los lleva, y en la clase alta la economía los lleva.
¿Para qué quiere la clase alta? Probar cosas que se hacen distintas. Obviamente tiene todo. Tiene plata, tiene auto, puede viajar. Y vos me digas que no está en la clase media, pero los chicos se drogan en la clase media. Me refiero, está más en la clase baja y en la clase A proporcionalmente. Entonces, ¿dónde lo ponemos? ¿En el rubro de la frustración, del aburrimiento? De que... En parte, sí. Y en la clase baja, cuando tengo un trabajo que es tener que ir a matar a alguien o a robar y no me animo, me dan una sustancia que se llama cocaína, o en uno de los casos, me dan un psicofármaco, un estimulante, y con eso me animo. Entonces logro lo que me mandan a hacer, que es robar y traerme la plata, y después ya me acostumbro, che, me tomé la pasti y hice lo que... Entonces ya sé que antes de ir a hacer... Io sono esterifato da quello che succede in Italia. Anzi, non ho parole. Poi perché bisognerebbe avere parole? Uno finisce che dice parolacce. Alberto da ora ha detto, ma che crede che sia cierto che no? Si se sale di una legge della roba, tremenda, sì. Salì Maradona, per esempio, o no? Hasta ora, apparentemente, è difficile. Scientificamente, dal punto di vista... Ocho la partita è un esempio. Ocho la partita è un esempio, si sale. Sì, hai gente ben trattato nell'assistenza, nella realtà. Io non so, non ho parole, ma devo organizzare dei video. Vi ringrazio a tutti voi di avere la pazienza di ascoltarmi, di vedermi. Di contattarmi e di... di contattarmi e di comunicarmi le vostre impressioni. Io sto lavorando per dei nuovi video. Mi è piaciuto molto il mio ultimo video di attualità, perché ascolto cose delle notizie e le commento. Alberto, me passa come un manuale, me passa lo vedo, me passa a buono padre también. Supongamos que hemos colmado la idea de la educación, el tarif. ¿Cómo sabes eso? Porque si vos tenés diálogo con tu hijo y lo seguís según la... Beh, allora vi lascio. Mi raccomando, non mancate di seguirmi. Io al più presto farò cose migliori. Porque él tiene la verdad. Ciao. Un familiar que es muy...